Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Ahí está la Eucaristía, la fuente de la que dimana todo y la cumbre donde confluye todo. Ahí está la fuente de la vida de todo cristiano y de la Iglesia. Sin la Eucaristía no puede haber Iglesia, no puede haber comunión y no puede haber misión. El Señor nos sigue enviando su Espíritu, que nos alienta a vivir como cristianos, que transforma nuestro corazón, que nos purifica para ser eso, signo transparente, visible de Cristo Jesús en medio del mundo. El Señor nos envía, como acabamos de escuchar, una vez más a la misión. Id y haced a todo el mundo discípulos míos. Es decir, llevar a las personas al encuentro con el Señor, para que, transformado su corazón desde la fe en el Señor resucitado, desde ese encuentro, también ellos vayan transformando la realidad que nos rodea. Pero de una cosa debemos estar seguros, queridos hermanos, de que Cristo Jesús ha resucitado, nunca nos abandonará y nos sigue enviando su Espíritu para salir a la misión. En ese caminar no nos faltará la presencia de la Madre, de la Mater Dei y Madre Nuestra. Sino al borde del camino. Es una manera de vivir y de vivir con sentido para Dios, con los demás y para hacer bondad. Dios nos ha diseñado para querernos, para vivir en familia, en comunidad, en iglesia, para reconciliarnos y querernos. Se trata de una manera de vivir desde el corazón para compartir no solo lo que somos y estamos haciendo, sino desde la mirada del corazón del Señor, purificarnos. Vosotros sois un pueblo adquirido por Dios para que alumbréis las puertas del cielo y del amor. Esto es para vosotros.